onda, banda? ¿Qué onda, Salados de la Pesca? Buenos días. Pues bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a otra nueva aventura. Vamos a ver al youtuber. Hoy estamos al lado de un youtuber. Entonces, pues vamos a grabarles contenido. Vamos a empezar a ver qué sale. Entonces vamos a ver, hoy van a conocer a un nuevo youtuber de Oaxaca. Sale, ¿qué onda, Maje? ¿Cómo? Sale, banda. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Una de 3 kilos me jaló la caña, güey. ¿Y se tronó la línea? Sí, güey. Está temblando mi mano, cabrón. Hace un frío. Sale, señores, pues bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a iniciar con superficial y con única. Sale, vean, les muestro. Tenemos este. Es un pajarito. Y vamos a iniciar con este Icafat en color negro con vivos en azul. Sale, pues bueno, les grabamos a ver qué onda. ¿Qué tiempo tiene que viniste a esta presa? Yo lo que vengo a ver es el color, güey. La lobina no tanto. ¿Qué color es? Azul, chido. No te pases. La primera, bonita, color bonito. Se ve sana. Bien, muy bien. Mira, tino, otra tino, cabrón. Mira, Maje, ¿y tú? No recuerdo. Porque aquí para regresar está complicado. No, ya. Estamos iniciando con todo. Venga. Baby. Que muerta de nuevo. Levanta, cambiamos a Wacky. Se me fue, güey. No mames. Dale. Dos mordidas de esa lobina.
Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Venga. Con razón. Con razón la soltó dos veces. Pues sí, es una chiquitita. Venga. Sale, banda. La primera. Primera lobinita capturada y liberada. Oye, pero no está tan fría el agua, ¿no? Está como que para unas horas después vamos a estar tirando superficial y vas a ver. ¡A la madre! ¡Ora, ora, ora! Ven por acá. Ah, salte pues. Salte pues. No, pues vieras cómo estaba jalando. Están de este lado, cabrón. Ahí en medio de la llanta hay uno. No, ya. Ya la sacamos. ¿Y no grabaste eso, maje? Ahí está. Sale, banda. Venga. Una más. Lobinita. ¿De dónde es? De aquí de Guayapa. Sale puro youtuber aquí, ¿eh? Puro creador de contenido, señores. Vamos a liberar esta lobinita. Sale, vámonos. Ahora pues no me mojes pues. Ya sé que no te gustó tanto. Venga. Pues bueno, hemos empezado ya bien. Llevamos dos pequeñas capturas. Vamos a buscar la que vive en esta presa. El ejemplar. El monstruo. ¿Por dónde andas, maje? Grabar a este maje. Si ustedes quieren ver la toma en primera persona de esa captura, entren a YouTube y pongan lobina y trucha. Tenemos aquí a lobina y trucha sacando su primer captura del día. Dale, maje. Oye, pues no están tan chiquitas, ¿no, maje? ¿Y ahora qué? ¿Ya? Sale, banda. Vean esta estructura y hay que tirarle. Hablo con mis seguidores, con mi público, con mis perseguidores. Esa línea quiero, maje. La cagué en no comprársela. Mira, verás. Ahora. ¿Quién sabe desde a qué horas la...? Está grandecita, ¿eh? Sí, está más o menos. Venga. Y me dejó sin cenco, cabrón. Ay. Vean qué les decía de esa estructura. ¿Qué les decía de tirarle pegadito a la orilla, banda? Sale, lo vinota, pero me dejó sin cenco. Ni modo. Venga, se va. Todo en guaki hoy, ¿eh? El guaki está dando resultado. El Texas también. El Texas. Texas, por favor. Emprende a hablar, ¿eh? Sale, banda. Vamos a librarla.
Bien, esta quiere saltar, dice. Va a saltar. ¡Sal! Una más. Tino está puesto en un lugar, vean, banda. Esa posición donde anda el señor Tino está para sacar monstruos, ¿eh? Exacto, eso no funciona. No funciona eso. ¡Hija de su! Ahí anda una banda. Ya la encontramos. Ahora es cuestión de engancharla. Dejen dicha. Segunda mordida la enganchamos. Ahí. Ya viste al Bass Fishing diciendo que están diseñando nuevos señuelos y diseñando no sé qué tanta cosa. No, ya no, ¿no? Veo videos de YouTube así. Ahora solo creo contenido. Ya no consumo mi producto. Ay, venga, venga. Así se pesca, Magui. Sale, banda. Hasta que la sacamos, ¿eh? Ah, listo. Lobinita. Una más. Una más. Y contando, señores. Venga, vamos. Solo captura y libera, chavo. Yo sabía que ahí vivía una. ¡Esto, canelos! Traen una, Mira, mira. Aguas, aguas. ¡No, ma! Traen puntitos, güey. En la pinche colita. Así como granitos, güey. Están muy perros. ¿Ves como los, como los simen? Ajá. Que así traen sus puntitos. Exacto, güey. Pero ¿ves que son para Netri? Ajá. Ajá, chiquititos. Pero este es Senko de 4 para Wacky, pero con esos puntitos, güey. Sale, 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 sale. Venga. Chiquitita, pero cuenta. Venga, banda. Chiquitita, chiquitita, creo que es la más chiquita que he sacado hoy. Así es que ya vamos. Una más. Y liberamos. Eso. Ya, banda. Con este Senko están saliendo las tres que llevo. Tres. Llevo cuatro con este. Bueno, este color. Este Senko tiene unos. Tiene aquí puntitos. Está muy chido el color. La neta está muy chido el Senko. Por ahí les voy a dejar en la descripción el contacto donde pueden conseguirlos. Son Senko 100% mexicanos. Hechos por el amigo Sergio Bustamante. Pero le puedes dar nombre eso, güey. Tenemos a su disposición nuestro servicio a domicilio a partir de las 7 de la mañana. Desde un kilo o la cantidad que usted requiera. Solo llame al 951-240-8660. 951-240-8660. O acuda a nuestra matriz de carretera a Puerto Escondido, número 1, Cruz de Aldama. Y solucionaremos su necesidad.
calidad de tortilla. Recuérdalo bien, no consuma cualquier tortilla. Consuma la mejor tortilla de Tortillería La Latina. Porque la experiencia hace la diferencia. Yo pensé que estaba más grande. No, ahí viene, pero no, yo sentí la sentí más grande. ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando. ¿Qué onda? ¿Me vas a hacer famoso? Soy youtuber también. ¿Me vas a hacer famoso, te digo? Espérate, espérate, porque se atoró el anzuelito. Chalo, anda, liberamos lo Benita. ¿Y el amigo tiene su canal? Ya nos bañamos. Sí, ya no te paso la liga para que... Sale, banda. Bien. Ay, güey, qué monstruo eso. Ay, yo pensé que por allá venía. Igualita, ¿eh? Ahí está la escuela, cabrón. Ahí está mi padrino. ¿Tú persigas a ese cuate? Ya ni el carpintero carga tanta herramienta como mí. Sale, banda. Venga, como siempre vamos a liderar estas loinitas. Eso es todo, Luca. ¡Hombre! ¿Para qué más? Y en el mismo lugar la sacó el camarada, ¿eh? Eso es todo. Pero para que sean seguidas las mordidas. Entramos en la escuela. Ahí viven, ¿eh? Te dije que vieran, güey. Sale, banda, otra. Del mismo lugar. Encontramos la primaria. Ah, pero es domingo hoy, ¿no? Ahora. ¿Dónde vas? Es hacia el agua. Eso. Es domingo y no sé qué hacen ahí todas amontonadas. ¿Qué habrá, un bar ahí? Mira. Ese es el tino y allá al fondo tenemos... Y allá al fondo teníamos otra, ¿eh? ¿Y el 5? Casi, casi doblete. Ya no le dije ahora, espérate, espérate, porque luego dice que se le pierden. Dale, Tino. Hay que liberarla. Sale, banda. Te voy a hacer famoso, Tino. Así nomás saco yo las mías. Vean. Lobinón que acaba de sacar el amigo Tino. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué te dije del Orly? ¿Sí? Checa tus enquitos. Eso es todo. Los robadores, ¿no? Dale, liberación, por favor. Pelean como si fueran de 3 kilos, cabrón.
No, pero ya está sabrosa, ¿eh? Ya se ve buena. Cerrar video hasta aquí. Ya las lobinitas, me acaba de reventar una, vean, no sé si estaba muy grande, pero reventó la línea, o puede ser que tocó en una piedrita y se rozó y se reventó. Pero bueno, pues más o menos la pesca, vieron que sí salieron algunas capturas, algo, pues lobinitas pequeñas, alguna que otra grandecita, más o menos está la pesca por aquí. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan el video, denle ahí un me gusta, dejen un comentario, lo que ustedes quieran, y pues vamos a seguir. Están invitados para el 28 de enero, vamos a realizar un evento de pesca ahí en Presa El Estudiante. Están saliendo muy buenas ahí, chequen los videos cortos que hemos subido, muy buenas lobinas. Y pues bueno, les agradecemos ahí que sigan apoyando la página, y para la próxima, señores, ahí estamos. Sale, banda. Vean esto. Como se tronó la línea, cambió a paletoncito y vean. Captura con paletón. ¿Cómo de que no? Sale, vamos a zafar este paletón ahí. Cuando tengan una captura con señuelo, por favor, procuren agarrar la lobina de acá atrás. Porque, híjoles, sí que se llegan a mover y tensar tan los anzuelos, olvídense. Si es que, pues más vale prevenir, ¿no? Sale, paletoncito blanco, lobina buena. Bueno, no tan buena, ¿no? Pero ya, salió una. Vamos a liberarla. Vénganse por acá. Y ya prácticamente era el último tiro, ¿eh? Uy, 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 se quedó, se quedó.